Buenas tardes, gente del campo. Aquí andamos hoy. Vamos a cortar este árbol porque está hecho una mierda. ¿Veis? Tiene para aquí alguna ramina verde, pero no veis, está todo hecho una mierda el árbol. Está todo seco y por ahí tiene más ramas secas. Y para dejar aquí un pingo y aquí esto, aquí esta mierda, se corta. Así que yo creo que le vamos a dar hacia abajo. Hace un día malísimo de aire. Así es que nada, estoy temblando de frío que tengo. Vamos a echarle choflilla a la motosierra. Dios, pensé que me estaba subiendo algún bicho por las patas para arriba. Y ya vemos si los ondeamos o no los ondeamos. Así es que nada, aquí tenemos la motosierra. Dios, no se nos pierdan los chismes. ¿Tendrá aceite de cadena? Me pongo todo nervioso. Que se arrama un poquito. Hay que tener cuidado de no tirar la gasolina afuera. Estamos cara. No sé dónde vamos a llegar, macho. Está todo carísimo hoy día. Pero está carísimo. No sé dónde vamos a llegar. Vamos a tener que hacer algo pronto porque si no nos van a comer. Bueno, pues vamos a ver si nos arrancamos y nos le vamos a cortar ya. Vale. Lo que veamos que está mal del cerezo y se acabó. Así no. Como si vemos que tal, pues vuelve y se corta otro día, pero de momento me acuerdo lo que estoy mal. Preparado hoy. Ahí.
para que entre en las chimeneas y en las estufas. Al llevarlo cortado va cediendo pum 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 hasta que se queda enganchada la motosierra y luego ya se va a ir mal para sacarla. Entonces, una vez un tronco de esto, lo suyo es meter el espadín por abajo, para arriba. Así el árbol cuando ceda, en vez de cerrar, abre el corte. ¿Me entendéis? Así que nada, vamos al tema este del corte para que lo veáis. Termito, lo que sea, como meter el tronco, ya todo rollo y todo podrido. Este árbol, este cacho, le quedan pocos años de vida, por lo que yo estoy viendo. Esto es la naturaleza, las plagas. No lo estoy estudiando ahora, todas estas cosas de las plagas. Ay. Ah!
tenemos aquí atroceado. Esto habrá que venir un ratillo. Hoy es domingo, hoy lo vamos a dejar para mañana o pasado. Hay que venir a recogerlo y los troncos con los otros. Este pitocho no me gusta, lo vamos a cortar ahora mismo. Y este también no me gusta, lo vamos a cortar. Ese pitocho también voy a intentar cortarlo. Vamos a ver. Quedado este arbolillo más o menos preparado, hay que cortar con otra ramina para aquí. Eso tiene que ser con las tijeras o con el cierre. Así que nada. Habrá que mirar de comprar un Casio o un Timbo, por lo visto. Están dando una de guerra con los Timbos y los Casio, que ni para qué. Pero con los precios de todo de que tenemos hoy día en España no damos guerra, nada más que con los Timbos y los Casio. Va a tener fábrica Casio. Así que nada, muchachos, ya vamos a recoger los archiperres. No vamos a ir para allá que tengo el niño malo. Tengo constipadillo. Tengo una poca vergüenza cómo está la sanidad también. Yo el otro día y no me le mandaron nada ni nada. Un constipado, muchachos. Vamos. Más que las recetas de los antiguos son buenas, eso del limón y eso, la vitamina C es buenísima para el constipado. Estoy dando naranja, mucha naranja y mucha agua. Pues la vitamina C es muy buena. Así que nada, muchachos, ya hemos cogido las cosas. Hasta mañana, si Dios quiere. A ser bueno. Adiós, gente del campo.